¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa más del QD Show. Esta noche les tendremos un gran menú preparado para ustedes. Nuestra entrevistada, gran presentadora de noticias y conductora de televisión, Carolina Córdoba. Sabremos más de nuestra entrevistada en el Stalker. Y en las QD Críticas sabremos el secreto de la barba de Alan. Junto con Silvia responderá preguntas rápidas en el after de la entrevista con Carolina Córdoba. ¿Una leyenda o un hecho totalmente real? En realidad perdida, la cruel Martina. ¡Quédate con nosotros! Tráete algo calentito, abrígate bien, que comenzamos con sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. ¡Eso! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más del QD Show. Felices, ya estamos en noviembre. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Penúltimo días del año. Penúltimo mes de este año. Año complicadísimo, difícil, pero que tenemos que seguir hacia adelante. Que vamos a disfrutar cuando se vaya este año. No hagamos eso, porque ya saben, lo mismo pasó con el 19. Ya. Este año no pasó. Mucho del 21. Calma. Sí, ya, la verdad es que empecemos a disfrutar del presente. Sí, exacto. Y bueno, hoy con una entrevista espectacular que ustedes pueden disfrutar a través de RTP a nivel nacional, nuestro canal de YouTube Bolivia Joven y nuestro Facebook QD Show. ¿Alancito? ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Buenas noches, mi querida Silvia. Señores, muy buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo, porque ya comenzó la aventura del QD Show a través del canal de YouTube Bolivia Joven y a través del Facebook del QD Show. Hoy una noche espectacular con una entrevistada. Hay para muchos su crush. Totalmente, ¿no? Muchos que han visto pues una evolución en la televisión, en esas épocas donde las tardes también habían cambiado. Increíble, una carrera hermosísima y las acompaña obviamente todas las mañanas también, ¿no? Así que, no, una de las referentes en los medios está con nosotros, así que está muy lindo el programa. No se lo pierdan, pero tampoco pueden perderse el artista Cude, porque hoy, querido Alancito, tenemos muchas sorpresas. Exactamente, hoy, señores, tenemos la cuarta semana de clasificación de esta segunda etapa. Sí, ya hemos conocido a los solistas, folklore, solistas, y hoy se vienen instrumental y dúos. Hoy es una batalla increíble y no se lo pueden perder. No, ahí está, así que de acá salen otros dos clasificados, estaríamos... Uno por jurado, otro por redes sociales. Exacto, que ustedes también van a elegir desde redes sociales, y de esa manera ya se está de a poquito haciendo el equipo o los grupos de los semifinalistas ya rumbo a ese concierto esperado que están peleándose todos. Exactamente, la página del QD Show está disponible para que tú puedas ingresar, comentar, compartir, darle me gusta y absolutamente todo. Estamos apoyando a todos estos artistas de la mejor manera a través de nuestras redes sociales, pero el único que falta eres tú y tu participación. Exactamente, y nosotros comenzamos esta noche porque tenemos una gran entrevistada, tenemos un especial del artista QD, tenemos el Stalker, tenemos todo, señores, tenemos Radio Perdida, no sabemos. Así señores, que se viene con todo, estamos en vivo en RTP, la comunidad de la vida, comenzamos así. ¡Vamos! Señores, bienvenidos, comenzamos el artista QD a través del QD Show. Tengo que presentarles el reglamento de esta segunda fase. Conocen el reglamento, un artista clasifica por jurado invitado y el segundo por el apoyo en redes sociales. Tenemos que conocer a los ganadores y clasificados a la tercera fase del artista QD de la semana número 3. ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Javier Monge. Las reglas exigen solamente un clasificado para esta vez. Y debo contarles un poquito de por qué me decidí por esta persona. Pues por su talento, obviamente, por su color de voz, por su forma de interpretar. Además,
por la canción que eligió, que es una canción muy, pero muy difícil de interpretar. Incluso para cantantes profesionales, he tenido la oportunidad de ver y escuchar, les cuesta mucho, mucho interpretar esta canción, que es de esta chica Laferte. La canción que me gusta mucho, además, me gusta mucho esta canción, Tu falta de querer. Así que mi clasificada para hoy es Adrix, Adriana Gisberg. El artista today, apoyando al talento boliviano. Felicidades, Adrix. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Chao. Llegó el momento de conocer al clasificado a la tercera fase del Artista QD. Con 1200 reacciones, el clasificado es Iván Franco. Apoyando al talento boliviano. Pasado fue mi error y escapar mi decisión, pero no he dejado de amarte. Un aplauso a los dos clasificados a la tercera fase del Artista QD. Nosotros tenemos que continuar con más del QD Show. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Skyworth, lead the future. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca Quina libre. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca Quina libre. Vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca Quina libre. Es nuestra.
Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¿Se siente cansado y su jornada recién comienza? ¿Tiene demasiados pendientes que realizar? No se preocupe, porque aquí le tenemos la solución. Pruebe Tónico Inti, la cucharada de energía que usted necesita para superar el día. Tónico Inti es un jarabe vigorizante y reconstituyente. Ahora lo tiene en dos presentaciones, con cafeína y sin cafeína, en dos capacidades, 200 ml y 500 ml. Lo encuentra en todas las farmacias del país y usted ya sabe que este es un producto garantizado y que viene de la mano de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más del Artista Cude. Llegó el momento de presentarte a los artistas que están participando en esta semana número 4. Con ustedes, de la ciudad de Cochabamba, Carolina Cáceres. Apoyando al talento boliviano. Carolina Cáceres tiene 22 años. Nació en la ciudad de Cochabamba. Pasó toda su infancia en Tarija, donde tuvo la oportunidad de aprender a tocar el violín y lo básico de teoría musical. Dio sus primeros pasos en el escenario a los 16 años y hasta la fecha vive demostrando y practicando el estilo rock electrónica con el violín de forma diferente. Carolina Cáceres clasificó a la segunda fase del Artista Cude por el apoyo de la gente, logrando 2.259 reacciones. Estamos viviendo una experiencia beneficiosa de la mano de Viva, porque ahora, cuando activas tu línea prepago Viva con solo 10 bolivianos, tienes este súper regalo, 4100 megas para que tú los uses como quieras, cuando quieras, solo por tener tu línea prepago Viva a solo 10 bolivianos. Ya lo sabes, con Viva descubre más beneficios. Hackeo iniciado, comenzamos el Stalker y ahora es momento de ingresar a las fotografías inéditas que encontramos de Carolina Córdoba. Regresando en el tiempo, vemos a una pequeña Carolina que no ha cambiado con el tiempo y aún mantiene sus rasgos. Una peculiar sonrisa en esa tarde soleada. Y ya más adolescente con el oso Pooh. Como vemos, Carolina Córdoba siempre fue fotogénica y no le tenía miedo a las cámaras. Esa foto se asemeja a la portada que lanzamos en el Cude Show para la entrevista. Y junto a Carlos Marquina en el inolvidable programa Teens. Y una más reciente en su papel de madre. No quedan dudas que es la etapa que ahora vive con más plenitud. Sin embargo, también se ganó el corazón de los bolivianos por ser uno de los rostros más conocidos de ATV.
Continuamos con más en el QD Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía y con nosotros. La televisión boliviana, pues, puede ser muy cruel, pero también nos da la posibilidad de conocer a grandes personajes, artistas, comunicadoras, conductores y conductoras que van creciendo a medida que la televisión va evolucionando. Son pocos y pocas las elegidas para lograr este gran, gran maratónico camino. Y es por eso que hoy tenemos tal vez a una de las muchachas muy jóvenes de la televisión, pero con mayor carrera, ¿sí?, hasta el día de hoy en la televisión boliviana. Es increíble, creo que muchos de nosotros nos identificamos con su carrera porque la hemos visto crecer en la televisión y seguramente hemos compartido con ella de manera directa e indirectamente su vida, porque es así, comparten todo desde tan chiquitos. Con nosotros, Carolina Córdoba. Vea. Esta noche, nuestra invitada, Carolina Córdoba, presentadora de noticias y conductora de televisión. Empezó la televisión el 2003 con el programa juvenil Teens de la Red 1. Posteriormente estuvo en la Red Unitel como presentadora del clima y farándula. Y después de un tiempo de ausencia en las pantallas, regresa nuevamente a la televisión en la Red ATV como presentadora de noticias. Carolina Córdoba es nuestra invitada esta noche en el QD Show. Mi querida Carito. ¡Hola! Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias primero por lo de joven. Muchas gracias. O sea, eres joven, más joven que yo, de lejos. ¿Ya? Entonces, gracias. Pero es que es cierto. Uno cuando está mucho tiempo en la televisión, ¿no? Ya lo tildan, dice, ah, para sus 30, ¿no? Tiene 17 años de carrera ya. ¿No? Está acabado. Se te acabó, bueno, ¿no? Primero permíteme saludar a toda la gente. Gracias por estar con nosotros, acompañarme. Gracias por la invitación. De verdad que no dudé ni un minuto cuando me Muchas llamaron gracias. De la producción para estar acá. Vine a pasarla muy bien, a compartir un poco de toda mi carrera, de mi vida también. Es verdad lo que tú dices, de alguna forma al estar tantos años en la pantalla, como que la gente ya forma, te hace parte de su familia. Entonces, bien, vamos a charlar un poquito. Y además creciste, ¿no? Con generaciones y, ¿sí?, y acompañaste de otra manera desde muy chiquita. De verdad que yo empecé en la televisión a mis 14 años, pero inicié con spots, publicidades y más, mucho más niña todavía, a los 11, 12 años aproximadamente. Entonces, esta es mi vida. ¿Siempre te gustó? O sea, siempre no. Desde... Entonces, ¿qué ha pasado? No. ¿Sabes qué? Fue una cosa muy rara. Lo que llevó yo de niña era muy tímida, pero tímido nivel... necesito ayuda profesional, ¿no? O sea, ¿cómo te dabas cuenta? O sea, realmente no... Porque yo tenía que exponer en el colegio, porque hablar con alguien que no había visto nunca para mí ya era algo traumático. Prefería aplazarme antes que pararme y exponer. O sea, con eso te digo todo. ¿Tú sentías eso? O sea, era para ti... Era así. Muy tímida, de las niñas que temblaban, que se ponía muy roja, que no quería hablar. Era un tema bastante preocupante para mi familia, para mi mamá sobre todo. Entonces mi mamá dijo, a ver, ¿cómo la puedo ayudar? Y le dijeron un buen consejo, ¿por qué no la metes a hacer tal vez publicidades? Que vaya un poquito soltándose, a ver si le gusta, casting, una cosa así. Y me dijo, bueno, no perdemos nada. Y me llevó al primer casting. Increíblemente, lo que me pasa hasta el día de hoy es que delante de una cámara yo puedo hablar, yo puedo bailar, yo puedo cantar, yo puedo recitar, puedo hacer todo. Delante de gente todavía soy tímida, pero la cámara me regaló algo que cambió mi vida. ¿Cómo lo sentiste? O sea, de tan chiquito, o sea, ¿sentiste que la cámara te daba esa... ¿Te potenciaba? Seguridad. ¿Sí? Me daba una seguridad impresionante la cámara. Y me fui dando cuenta a medida que pasaron los años, ¿no es cierto? Cuando hice el primer programa de televisión, yo tenía 14 años, todavía no era presentadora, acompañaba como en un cuerpo de baile en el garage, empezamos con PAT, lo conducía a Ley Quiroga. Y ahí de a poquito me fueron dando micrófono, ¿no? Y yo me sentía muy a gusto, no sentía nervios, me sentía muy cómoda. O sea, entonces, te pasaba las cosas al revés. Porque hay gente que dicen acción y no, se bloquean. Quedan quietos, te debe pasar todos los días en entrevistas, ¿no? Ajá. Están así, todo muy bien y acción y ya no saben qué decir. O sea, es completamente al revés. Completamente. Yo me intimido cuando hay mucha gente que me está escuchando y me está viendo. Ahí sí me intimido. O sea, pero... Bueno, no somos muchos los que estamos viendo ahorita. Me siento muy cómoda. Pero... es difícil entenderlo. ¿Tú qué sentías allá adentro? O sea, de niña. O sea, ¿cuál era el sentimiento?
Cuando empecé a actuar frente a las cámaras, empecé, como te digo, haciendo publicidades a los 11 años. Muy cómoda. En realidad, el director me dice, bueno, tienes que actuar. Y ojo, que presentar y actuar son dos cosas distintas. Yo creo que actuar para mí es muy difícil, muy difícil. Pero me salía muy natural, reía mucho con las personas que compartía el set, me sentía muy cómodo con los productores. Era un momento muy de desestrés para mí. Yeah. Y así de a poquito fui perdiendo el miedo. Claro, ya no era tan tímida, siempre tuve mi reserva con la gente, pero ya no ese tema, ese nivel traumático que era antes para mí. No, para nada, ya no, lo superé. Ya. Sí. ¿Es fácil entrar a los medios? Mira, para mí fue muy fácil, pero porque se dieron las oportunidades, ¿no es cierto? Que donde yo inicié a los 14 años, yo pertenecía a un grupo de amigos que nuestro hobby era bailar, teníamos un cuerpo de baile, y bueno, tomaron ese cuerpo de baile para el programa. Se dio así, de un día al otro, ok, ya estaba en la televisión. Para el tema de presentar en la Red 1, mi compañera de colegio en ese entonces, Claudia Fernández, quien estaba haciendo el Teens, precisamente ella, que era mi amiga de muchos años de colegio, me llamó y me dijo, estamos haciendo un casting, ¿te animas? Ya, o sea, fue así un contacto directo. Fui a hacer el casting. ¿Y cómo fue? Horrible fue mi casting. ¿Por qué? No podía hacer ni una mención, estaba muy nerviosa, no sabía qué decir. Claro, porque es otra dinámica el ser presentador. Y peor, ser presentador solo, ¿no es cierto? Porque ya cuando tienes un compañero, una compañera, como que puede fluir una charla. Pero el casting fue yo sola. Según yo lo hice muy mal. No, lo hice muy mal, realmente muy mal. Pero bueno, tuve esa ventaja. Como te digo, para mí fue fácil. Estaba Claudita ahí, la productora Miriam, que era muy amiga de Claudia y se hizo muy amiga mía. Entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a apostar por ti. Miriam me dijo, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer venir todos los días, vamos a practicar, vamos, tú puedes. Sé que tienes esa pasta, confío en ti. Muchísima gente se acuerda de esa... etapa de Teens, ¿no? O sea, ha sido muy fuerte para ti. Claro. Fue mi primera experiencia como presentadora. Fue un programa a nivel nacional, que eso pega bastante. Fue de una hora y en ese momento el Teens era el programa donde acogía a muchos grupos nacionales, internacionales. Era muy respetado en el medio, en el horario, en un horario bastante top, ¿no? Por la tarde. Teníamos mucho público, no solo teenagers, si bien estaba orientado al grupo teenagers, teníamos gente joven, teníamos gente adulta que nos veía. Claro, tenías un compañero conductor que es tu mayor. Carlitos Marquina, no por mucho, no por te diré mucho. No por mucho, pero no, sí. Estoy molestando, un abrazo a Marquina, pero comenzaron muy jovencitos todos a hacer un proyecto muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte. Porque estaba saliendo toda esa movida ya, o sea, de los inicios de los 2000, Decibeles y demás, que era la competencia, ¿no? Sí, señor. Y estaba terminando ese movimiento, Chico Stations muy fuerte, ¿no? Sí. Y ustedes entraron a marcar... Decíamos, perfecto, los niños es muy difícil, pero entraron a una edad un poco mayor. O sea, pues realmente y un proyecto fuerte. Y entramos también a un mercado que tú me entenderás, como es el Oriente, que es bastante difícil, ¿no es cierto? Al ser nosotros del Occidente, es difícil. Es difícil, hay mucha producción, grande producción en el Oriente, hay regionales, ¿no es cierto? Locales, nacionales, es un contenido muy fuerte. Entonces entramos y la verdad que nos fue muy bien a nivel nacional, hicimos una dupla muy interesante. Sí. Carlitos Marquina se unió al equipo, confirmó que iba a estar en Teens más o menos unas 2 a 3 semanas como máximo antes de que arranque el programa, porque estaban buscando mi dupla. Y todo se dio porque él estaba en otro medio, pero renunció e ingresó a la Red 1 y se dio. Y tuvimos esa química que para mí es muy, muy importante y muy difícil de conseguir, ¿no es cierto? Es difícil, con una persona. ¿No? Claro. Tuvimos esa química desde el día 1. Y desde el día 1 con la producción y toda la gente de la Red 1 que se ha portado increíblemente bien, hemos hecho un equipo pero fabuloso, donde nos hemos puesto el programa al hombro y era, no importaba cuánto cobrabas, no importaba cuántas horas te quedabas en el canal, no importaba si tenías que tomar el tecito ahí para producir algo, si tener que salir en la noche a hacer una cobertura. La verdad que ha sido una gran, gran experiencia y creo que a la gente le ha gustado mucho el resultado. No, sí, y ha sido, digamos, un programa... que ha catapultado las carreras de ambos, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente se ha abierto un abanico porque han gustado, la gente los ha querido. ¿Y qué recuerdos bonitos tienes de ese programa? O sea, se sintió desde un inicio el cariño de la gente. Sí. Fue difícil llegar, vuelvo a decir, o sea, es como cambiar épocas, ¿no? O sea, ustedes abrieron otra gama de programas en ese momento. Fue muy lindo. En ese entonces yo no estaba muy, muy metida en las redes sociales como estamos hoy en día.
teníamos nuestra página de Facebook y basta, hasta ahí fue, no teníamos la fanpage, nada, era tu página de Facebook personal. Entonces no veía mucho la interacción que teníamos con la gente como ahora, digamos, ¿no es cierto? Puedes interactuar de una manera mucho más profunda. En ese entonces no, pero la verdad que cada día fue una experiencia para nosotros impresionante. Nos divertíamos mucho, era mi hora de terapia del día. O sea, en vez de decir, estoy yendo al trabajo, como muchos se estresan, para mí era, estoy yendo al trabajo, no me importa nada, es mi hora de relax, voy a pasarla bien con mis amigos, voy a hacer lo que me gusta. Y ahí empecé a adquirir un amor muy grande por la televisión. Incluso cuando yo terminé mi carrera, que fue más o menos por esa época, dije no. Lo mío es la comunicación, lo mío es ser presentadora y por ahí me quedo. Eso te iba a preguntar, porque ya estabas terminando tu carrera, administración de empresas, tus compañeros ya estaban hablando de mi pasantía la voy a hacer en tal lugar. Y ya me estaban buscando peguita en los bancos. Exacto, ¿no? Ya vamos a ir a trabajar ahí, qué es esto y todo. Y como estás metido tanto tiempo, o sea, y obviamente años en una carrera, como que vas sintiendo, dices, ay, he pasado auditoría, he pasado administración. Contabilidad. ¿No? Contabilidad, todo eso. Entonces, bueno, lo aplicaré. ¿En algún punto sentiste que tal vez era hobby nomás lo de la tele o realmente era como que...? Yo entré pensando que era hobby. Sí. Por supuesto que entré pensando. Dije, bueno, es un horario que tengo libre, que era por la tarde. Como te digo, la paga no era mucha. Entonces dije, pero me alcanza para mis extras. Ajá. Porque bueno, ese entonces yo vivía con mis papás, claro. ¿No es cierto? Me alcanza para mis gustitos, mis extras, me voy a divertir. Esa era mi idea a un principio. Claro, porque... A medida que fue pasando el tiempo y cuando ya... tuve que empezar a tomar decisiones porque ya estaba por salir profesional y tenía que darle un rumbo a mi vida. Ahí dije, no, de verdad, esto me apasiona y no me veo haciendo otra cosa. No. ¿Y tu tesis? ¿Hiciste tesis, examen de grado? Examen de grado. Ya, entonces. Dime examen de grado. ¿Cómo fue la época de examen de grado y conducción? Porque es complicada. No, ahí fue cuando yo dejé. ¿Lo dejaste? Yo dejé el TINS. Yo renuncié al TINS. ¿Por esta situación o por...? Sí, por esta situación, porque era como una responsabilidad muy grande para mí. Mis papás desde un inicio me dijeron, tienes 5 años, señorita, para salir profesional. Tarda 5 años y un mes, verás qué haces en ese mes, porque aquí ya no hay. ¿No? Porque claro, tienen otro hijo que viene detrás, mi hermanito, que tenían que empezar a pagarle la universidad también. Entonces, era como que yo tenía mucha presión. Ok, tengo hasta fin de año y realmente el examen de grado lo tuve que tomar. Y eran muchas horas de estudio. Es una carrera... No es difícil, pero necesitas, para ponerle tus 5 sentidos, es tu responsabilidad, porque tampoco te quieres graduar, no sé, raspando, ¿no? Claro. Quieres hacer quedar bien tú, ¿no es cierto? Ser una buena profesional desde un inicio. Entonces, ahí fue cuando dejé el TINS. ¿Y cómo tomas la decisión? Fue muy difícil, por supuesto que fue muy difícil, porque era una etapa donde el TINS estaba muy bien. Sí. Ya íbamos casi 2 años, estábamos creciendo enormemente, incluso ya en el canal, en la Red 1 me habían ofrecido, me decían, no te salgas del canal, ok, por el horario quizás el TINS, pero empieza a hacer prensa. ¿Qué te parece? Ahí ya me ofrecieron prensa. Y yo dije, no sé si prensa, claro, uno todavía con la idea, no, creo que lo mío es entretenimiento, entonces voy a esperar, todavía con la mente muy joven, ¿no es cierto? Entonces dije, no, voy a renunciar nomás, voy a renunciar. O sea, ¿te saliste por completo? Me salí por completo. ¿Cómo decides volver a la televisión o ya pensabas irte por otro lado? Porque tal vez ya había ese camino, ¿no? Apenas me casé, mi gran amigo al de muchos años, Denise Quiroga, que la conozco de Unitel, la conozco de años. Entonces agarra, me llama y me dice, oye, Caro, lo mismo que Claudia Fernández. Sí. Estamos haciendo casting en el canal. ¿Te animas a venir? Claro, le digo, claro. Es para entretenimiento, para la revista Temprano y mediodía espectáculo. Pero, o sea, es como que te llame Bolívar, luego te llame El Tigre. No, claro, o sea, claro, dos a canales. Ese nivel, ¿no? Claro. Pero había tenido como un año ahí de frescura, ¿no es cierto? Claro. Eso es importante también cuando vas a cambiar de medio, pero se dio de forma últimamente natural. Ya no. Últimamente, no importa, si tienes trabajo, está bien, échelo nomás, no hay problema. Pero sí, o sea, es que te llamaron estabas entrando. No es que tengo ahí un programita, ¿no? Era la revista. Era la revista. Y era Unitel. Que en ese tiempo, estaba pues en el top. Claro. Pero ahí arriba, ¿no? O sea, increíble. Y era Unitel. Es un medio muy fuerte, Unitel. He tenido la fortuna de trabajar en medios muy grandes. Sí. O sea, he tenido escuelas, te digo, las mejores. Entonces fui al casting. Había mucha gente en el casting de Unitel.
Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Te llaman otra vez a un segundo casting o cómo? No, fue solo un casting para Unitel, fue solo un casting y de repente me llamaron a una reunión y me dijeron, bueno, estos son los horarios, este es el pago, estas son las condiciones laborales, vas a hacer esto, esto extra, vas a trabajar fines de semana así, así, así. Y ya es la negociación. De repente te ves sentado en la negociación y claro, en mi caso fue la primera vez negociando en serio, porque yo te digo, lo de la Red 1 fue para mí un hobby. Es como que venga lo que venga, acepto. Pero ya ahí yo ya estaba casada, ya vienen responsabilidades, entonces, a ver, voy a negociar un salario, tengo que ver los horarios, tengo que organizarme en casa, tengo que hacer... Entonces fue una negociación más seria, ya arranqué. Ya arrancaste, como tal. Y ahí sí, y ahí nos tenemos que quedar porque fue una etapa extraordinaria de tu carrera que comenzaste, ¿no? Y ahora tenemos muchos, recién estamos, ¿cuándo? ¿En 2000? ¿Estamos en qué? Unitel fue 2011 más o menos. ¿No? 10 años nos falta. ¡Pausa! Y volvemos con más en el Cude Show. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías, con el mismo sabor de siempre. Coca-Cola libre, nueva Coca-Cola libre, es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Cola, Coca-Cola libre, pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Cola, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Cola libre, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Cola libre, es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva sí que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llena. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes Smart. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo acá, la nueva Coca-Cola libre, libre de azúcar, libre de calorías y el mismo sabor de siempre. Delicioso, la nueva Coca-Cola libre, la de la tapita verde, no puede faltar en tu mesa o en la reunión con los amigos, porque es un producto de la cascada, orgullosamente boliviana. Grandes artistas se presentan en este escenario con ustedes de la ciudad de La Paz, Hacha Tunupa. Apoyando al talento boliviano. Hacha Tunupa, el centro cultural nace de un grupo de jóvenes talento que se dedica a interpretar y rescatar nuestra música autóctona. Primero nace un elenco autóctono y meses después, con la llegada de más integrantes, deciden fundar un centro cultural donde no solo hacen música, sino dan talleres de artesanía, construcción e interpretación de vientos andinos. Su objetivo es exponer y exportar la cultura ancestral de toda Bolivia. Actualmente preparan un proyecto llamado Sicuri Revolution junto con Alcohólica La Cristo. Rolando Encinas, jurado invitado, clasificó a Hacha Tunupa a la segunda fase del Artista QD.
Continuamos con el Stalker y ahora es momento de indagar en los videos que encontramos en internet de Carolina Córdoba. Ese inconfundible estilo y timbre de voz al presentar las noticias le pertenecen a Carolina. El expiloto de Evo Morales y exdirector de Aeronáutica Civil, Celier Aparicio, fue enviado de manera preventiva al penal de San Pedro por 2 meses. Junto al pequeño Franco. A mi bebé le gusta tomar baños de más de 20 minutos y se ha vuelto una lucha constante porque para él no es suficiente el tiempo que pasa en el agua. Entonces, para no seguir en esta lucha, he optado por poner su programa favorito con volumen alto para que él lo escuche, apague la ducha y salga de manera voluntaria. Y este video nos costó encontrarlo, la intro de Teens con Carlos Marquina y Carolina Córdoba. No se despeguen porque en el siguiente bloque veremos los TikToks de Carolina Córdoba. Continuamos con más en el Cude Show. Carolina Córdoba con nosotros. Te invito una rica guaquina. Ay, sí, ya me lo estaba tomando, o sea, en el por corte. Favor, no, tranquila. Chin, chin. Salud, muchas gracias por venir. No, qué rico. Ay, qué viva. Mira. La gaseosa. Yo tengo algunas preguntas ya dentro de lo que ha sido Unitel. Uh-huh. Entraste a Unitel, entraste a un equipo muy fuerte en ese tiempo, ¿no? Estaba, bueno, Denise, que ahora sigue, que es realmente una de las figuras estrellas de Unitel. Y hicieron un equipo muy lindo, ¿no? Sí, maravilloso. Se armaron de una forma muy familiar, ¿no? Y sintieron el cariño de la gente. Realmente, la revista de Unitel durante muchos años fue la revista más... Número uno. Número uno. Incluso hoy es posible que siga siendo. También, sí. Entonces, sí. Es muy fuerte lo que hicieron y muy fuerte lo que entraste. ¿Sentiste en algún punto la presión de entrar a un grupo que ya venía de ser número uno? O sea, recordemos de que lo habían ganado con una etapa muy fuerte, ¿no? Mira, no sentí presión. Uh-huh. Pero sentí mucha responsabilidad, claro, porque yo tenía que estar al nivel de todo ese equipo que es fantástico, ¿no es cierto? Estaba Gorriti, sí. Denise, Ramiro Serrano, estaba Natalia Girard, claro, cuando yo ingresé. Entonces, un equipo muy fuerte. Pero ¿sabes qué? ¿Y qué es lo lindo? La gente muy fuerte, la gente con mucha experiencia y buena gente, o sea, uh-huh, además buenas personas, ¿qué es lo que hacen? Te ayudan, claro, te enseñan y te jalan, porque saben que somos un equipo, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, tuve la suerte de entrar y realmente era un equipo maravilloso. No te preocupes, vamos todos, aquí aprendemos todos, nos apoyamos todos y nos ayudamos todos. Y desde el jefe de prensa, César del Castillo, que me ayudó y me empezó a enseñar también todo lo que es el mundo de la prensa, porque claro, además de estar haciendo espectáculo, ¿no es cierto? Que ese era mi papel en la revista, entretenimiento y espectáculo, algunos fines de semana, yo tenía que hacer prensa. Claro, y tenía que hacer prensa en calle, que es la esencia de hacer prensa precisamente. Claro. Entonces aprendí porque yo nunca en mi vida había hecho una cosa así.
Entonces, de alguna forma, no solo empecé a tener cariño por el tema de ser presentadora, sino también por el mundo de prensa. Y abrí mucho los ojos. ¿Y cómo lo sentiste? Porque es otro mundo. Es otro mundo, totalmente diferente. Es un mundo, a ver, te digo, donde te lleva más a la realidad. A la realidad como país, a la realidad como sociedad, ¿no es cierto? Lo que vives día a día está en la calle. Y como periodista lo ves mucho más de cerca. Entonces, yo tuve la oportunidad de pasar por experiencias muy lindas como periodista, como experiencias también muy malas. Me refiero malas en qué sentido. De vivir realmente coyuntura muy fuerte, estar en conflictos. ¿Cuáles fueron, situaciones, o sea, que te marcaron? Tuve que hacer cobertura muchas veces en enfrentamientos, habían muertes, ¿no es cierto? Y tú tienes que ir y hablar con la familia doliente es duro, claro. Es complicado, tú quieres respetar el momento, pero tu trabajo no te lo permite. Tu trabajo tiene que es otro. Temas de accidentes, ni te digo ir a la morgue. No, ¿sabes? Hay temas muy, muy fuertes. Sí. Un día en una cobertura en vivo, no hace mucho, estaban protestando con los cuerpos ahí en los ataúdes en la calle y los abrieron delante de mí, ahí yo en cobertura. Entonces, es un impacto muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Entonces, llegas a casa con ese pesar y malestar y tienes que cambiar de energía, porque yo tengo dos pequeños que ellos no requieren otra energía mi parte, ¿no? O ver abandonos de niños, ir a hospitales, estar... Es fuerte, o sea, es fuerte. O sea, el tema político también es fuerte. Es un tema bastante fuerte. Tienes que tener, yo creo, mucho carácter. Yo respeto mucho a mis colegas, los periodistas, porque es de mucho carácter salir a las calles y enfrentar el día a día. Claro, y prácticamente son como los yuntas de batalla, ¿no? O sea, ¿sí? Tu camarógrafo y tú... Son un equipo que se cuidan, exacto. Tienen que, o sea, la luchan, es complicado. Nos ¿no? apedrearon, ajá. Nos gasificaron, pero ¿sabes qué? Me encanta. O sea, es como que al periodista tú le dices, hay enfrentamiento, y a veces, no, quizás otra persona, no vayas. Al principio mi familia me decía, cuidado, ¿por qué tienes que ir? No puedes decirle que no, y yo quería ir, o sea, no sabía cómo explicarles, no, es que yo quiero estar ahí porque formas parte de la historia de alguna manera, la cuentas desde otro punto, la cuentas desde tu visión, desde tu experiencia. Entonces, ahí para mí Unitel me abrió los ojos en esto que es prensa, hacer periodismo en calle y me encantó. Si bien hacía yo entretenimiento, dije, bueno, de aquí yo quiero crecer y quiero dedicarme a prensa. ¿Cómo te sales de Unitel? Porque ya estabas... organizada, habías pasado toda esta etapa. Había estado 5 años. Yo, la verdad, con quería... Con pancita hiciste programa. Con pancita, hasta bien panzona me quedé haciendo. Y genera un vínculo con la gente, ¿no? O sea, realmente es... Sí, porque eres una persona real, eres una mujer real que tiene familia, que se embaraza, que engorda, que le salen granos, que... Es que eso genera una fraternidad con la teleaudiencia. Sí. Porque no eres plástico, como muchos creen. Como muchos creen, ¿no ven? Claro. Entonces, verte esa etapa, por eso tú has compartido esas etapas muy íntimas, ¿no? Y muy lindas con la gente. Y fue muy, muy lindo, ¿no sabes? El trabajar con esos compañeros extraordinarios, cómo me cuidaban, cómo me mimaban, cómo me consentían, que te sientes mal por algún, ¿no es cierto? No sé, estás indispuesta y anda, sentate, que sigamos. Muy lindo. La verdad que fue una etapa, yo disfruté mucho Unitel y decidí salir, ¿por qué? Porque yo ya quería crecer. Cuando ya tuve mi guaguita... Yo dije, porque yo en Unitel hacía sketch, hacía entretenimiento, pero un entretenimiento, tú me entenderás, muy popular. Entiendo. ¿No es cierto? Donde es mucho sketch, mucho disfraz, mucho eso, que yo no soy, porque yo no soy actriz. A veces me salía bien, a veces me salía mal, pero bueno, era mi trabajo. Entonces, cuando yo ya tuve mi guaguita, me entró un chip en la cabeza. Decía, quiero crecer, quiero dar un paso más allá. Ya no me sentía tan cómoda quizás sentándome, que no lo critico, ¿no? Dando espectáculo. Yo no me sentía cómoda. No digo que esté mal, dando los datos del tiempo y demás. Sentía que yo había avanzado y había crecido como mujer, porque ya era mamá, es un crecimiento importante, y quería hacer lo mismo en mi carrera. Total. Y en Unitel no se me dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba todo muy copado. Y se entiende, ¿no? Y allá en Unitel es como que tienes un papel, te contratan para un papel y en ese papel te encasillas y con ese papel haces tu carrera.
Entiendo. No es como en otros medios, como por Ahora TV, que tú tienes un equipo de trabajo y somos multifacéticos. Tú puedes tener una entrevista de entretenimiento, puedes después de eso tener una entrevista con un político, puedes... O sea, no, allá es como que tú eres la cara del entretenimiento y ni por si acaso, aunque se enferme la presentadora de noticias, tú no la reemplazas. Vamos a contratar a alguien para que haga noticias, ¿no? Que ya viene de hacer noticias. Entonces, eso es lo que pasa en Unitel y me pasó en ese momento. Entonces, yo no vi que tenía la oportunidad de crecimiento. Y ahí decidí alejarme, me fui sin ninguna propuesta laboral. No. ¿A tocar puertas? Ni siquiera, porque salí de ahí... Y nos mudamos de ciudad, nos fuimos a vivir a Santa Cruz por propuestas laborales que en ese momento recibió mi esposo. Nos fuimos a Santa Cruz, estuvimos casi un año ahí. Ahí sí toqué puertas, pero es muy difícil entrar a los medios en Santa Cruz. Muy difícil. ¿No? Sí, sí, sí. Toqué muchos medios, incluso casas en las que yo pertenecía. Fue muy, muy difícil. Y cuando ya estaba a punto de ingresar... como periodista a un medio, porque me iban a dar la oportunidad como periodista, no como presentadora, que para mí igual era bárbaro porque yo amaba. Te gustaba, claro. Entonces dije, claro, puedo. Temas de salud, tuvimos que volver a La Paz. Ya, volvieron. Volvimos a La Paz y yo me embaracé de mi segundo bebé. Entonces pasé todo mi embarazo sin trabajo, ¿no es cierto? Tranquila. Y apenas nació mi bebé... Fue muy loco. Es que yo te digo, de verdad, para mí siempre fue fácil porque se me dieron las cosas. Fui donde mi doctor, el doctor Luciano Gutiérrez, a quien aprovecho y mandarle un saludo. Y ya había nacido mi bebé tenía un mes. Y me dice, oye, Caro, mi re amiga es Tania Sandoval, jefa de prensa de ATV. Y están haciendo casting. ¿Te interesa? Mi ginecólogo. Y yo le dije, claro, me interesa. Tengo que ir al ginecólogo. Por ahí. Entonces, él nos facilitó los números, ¿no? Nos cruzó. Me enteré del casting. Hablé con Tania, me invitaron al casting, fui al casting. ¿Con quién hiciste el casting? Estaba con Leo. Leo. La primera vez lo hice sola. Había muchas chicas, presenté noticias sola. Yo ya sabía que era para noticias, eso me alentaba mucho porque ya conocí el formato de ATV. Entonces lo hice sola. Me llamaron para un segundo casting, donde ahí ya hice de dupla con Leo, que tuvimos una química bárbara desde el principio. Entonces fue un casting muy relajado, muy bonito, muy divertido. Hice casting de noticias también. Y mi siguiente llamada fue con el señor Jimmy Turri y ya estaba dentro. Y entraste. Y ahí arranqué en ATV. ¿Y te acostumbraste ya a la rutina? Sí, por supuesto. A las 7 de la noche estás cayéndote. Mira, ya llevo ¿cuántos años? 8, 9, más o menos en este horario. Sí. Pausa y volvemos. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca Quina libre. Nueva Coca Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar. Sin culpas. Con nueva Coca Quina libre. Pídela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Tu
todo el sabor de nuestra Coca Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca Quina Libre es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca Quina Libre es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva sí que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llena. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes Smart. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo aquí. Es un vaso repletito de la nueva Coca Quina Libre. Libre de azúcar, libre de calorías. Ahora que estamos tan pendientes cuidando nuestra salud, ¿qué mejor hacerlo que con una Coca Quina Libre? ¡Ay! Se une a la familia de La Cascada con el mismo sabor de siempre. Tú lo puedes reconocer en supermercados y tiendas de barrio por la tapita verde. Coca Quina Libre es un producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más del Artista QD. Grandes artistas de los 9 departamentos nos acompañan esta noche en este escenario. Con ustedes de Sucre, Aslon. Apoyando al talento boliviano. Juan Jorge Luis Garrado Arias empezó de forma profesional el año 2008, formando la banda Daga en la ciudad de Santa Cruz, haciendo covers de bandas como Iron Maiden, Deep Purple y Rata Blanca. Para el año 2015, migrando a la ciudad de Sucre, logró consolidar el proyecto Escarlata, grabando un EP titulado Peligrosas Obsesiones con 5 canciones. Actualmente trabaja en la producción de su álbum de 12 canciones. Rolando Encinas, jurado invitado, clasificó a Aslong a la segunda fase del Artista QD. Skyward te invita a liderar el futuro con la última tecnología. Con el sistema Android 9.0 de sus televisores, vas a poder disfrutar de tus series preferidas, películas, videollamadas, porque es un centro de entretenimiento integral en la mejor calidad 4K Dolby Vision. Y es tan fácil de ingresar a Google Play con tan solo un clic. Disfruta el mejor contenido de la Google Play para que disfrutes tus series de televisión, videojuegos o la película que a ti te gusta. Y no te olvides, Skyward también te trae la línea blanca de refrigeradores y lavadoras con 10 años de garantía en el motor. Skyward lidera el futuro. Continuamos con el Stalker. Carolina Córdoba vivió con buenas vibras la pandemia. El TikTok de la maternidad. También un creativo video haciendo un buen lip sync. La rapa, la T, porque el gato de mi vecina se viene del gato de mi sape.
una ilusión óptica con sus compañeros de trabajo. Y demostrando ser la mejor mamá TikToker. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como cuarentena. Sin duda hoy tenemos una entrevistada de lujo en el Q de Show, Carolina Córdoba. Esto fue el Stalker. Continuamos con más en el Q de Show. ¡Eso! Carito con nosotros. Esos gritos me evitaría sí. Si tuviese sono pronto, ¿no? ¿No ves? Claro. O sea, aquí no más. O te los grabamos algunitos, así, ay, como en el estadio que ahora utilizan, ¿no es cierto? Así, los partidos. A los partidos. Claro, todo es grabado, todos ¿no? Grabado, para ver gente. ¿No? Sí, sí, pero. Te grabamos aplauditos. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo es tu relación con los haters? Muchos, pocos. Ay, no soy nada paciente con los haters. Debo decirte, hay gente que admiro mucho y dice, no me importa lo que opinen. ¿No? Yo sí, che, me afecta. ¿Te afecta? Me afecta porque a veces hablan, no a veces, la mayor parte del tiempo hablan desde un punto donde no tienen idea de la vida. O sea, es más, yo digo, este chico ni debe saber quién soy, pero se las da que sabe mi vida, pero... Y no me gusta. Y sabes qué, y cuando no me gusta, yo digo, es mi red social, yo me tengo que sentir cómoda, y si algo no me gusta, lo bloqueo y lo elimino. Así no me gusta. O sea, eres así. Yo soy así. Ahora, obviamente, te voy a decir, cuando hay insultos, cuando claro. Hay groserías, cuando hay ese tipo de cosas, cuando se meten con algo personal o con claro. Tu familia. Ahora que piensen distinto, no sé, yo soy del Bolívar y ella es del Tigre, que yo soy de tal partido y ella de otro, lo dejo, porque al final es democrático, está perfecto, es más, se pelean entre ellos, ¿no es cierto? Generas una cosa muy loca en el Facebook donde hay peleas que tú no estás ni incluido. Sí. Eso, por supuesto, está válido, pero cuando ya es muy personal y cuando van directo a ofenderte, pero de mala manera, lo bloqueo. Ni siquiera le respondo. No llego a responder, chao. Un mensaje que te gustó y dijiste, no, este es el, lo voy a encuadrar, así, que fue, está ahí en mi cama. Toma. Sí. No, hay mensajes muy bonitos que aprecian, más allá de, ay, qué bonita, claro. Qué simpática, no, me gusta mucho que aprecien mi trabajo. Exacto. No, va por ese lado. Uh-huh. Me gusta mucho sentir que mi trabajo es valorado porque... Yo trato de mejorar todos los días, no es algo que lo tomo a la ligera. Entonces, cuando es un halago por ese lado, me gusta mucho, lo agradezco también públicamente y me siento muy bien porque digo, bueno, estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo importante? Eso. Las redes sociales se han vuelto parte, digamos, fundamental de todo esto, pero... Ahora sí me pasan, por favor, los... ¿Qué vamos a hacer? Nos van a pasar unos audífonos en Bluetooth... Primera, después de no sé cuánto... ¿Vamos a estrenar audífonos? No, pero la verdad es de que, ay, estamos en la tecnología de... Ya, claro. Ay, el cable. Nos modernizamos. Hace años, cuando hacíamos este formato de Lalaleando, que está volviendo el Lalaleando y viene ¡vamos! La rejilla. Comenzamos el Lalaleando, señores. Comienzas a lalalear. Ya. Tenemos de 30 segundos a un minuto para adivinar. Ok. Me dicen, atentos. Comienza, a ver. Debe ser algo de Beethoven porque no se escucha. La, 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 la. La, 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 la. Ay, es muy fácil, es de nuestra generación. Sí, sí, sí. La, 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 la. Es de Mercurio. La, 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 ¿no la, 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 la. Correcto. Creo que te lo lalaleé muy bien. Ese, no, seguí. La, ese. La, la. Ahí viene. Explota ya, corazón. La, 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 la. Cuatro. Es Mercurio. La 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 la. Espero que den las cuatro. Sí, pero qué cuadra.
para ahí. ¡Enamoradísimo! Está colado por ti. Es facilísimo. ¿Eras fanática? ¡Pero por supuesto! ¡Supuesto! ¿Quién te gustaba? Soy ¿Poncho o Dani? ¡Ponchito! Sí. Lo fui a buscar cuando llegaron aquí. ¿Seguro? A La Paz. ¡Ay, ¿sí? Ponch! ¡Claro! Es de nuestra generación. Total, ¿no? Sí, sí, generación sí. Mercurio, Fey. Sí, ¿no? Fey. Bueno, un poquito más. Ya, entonces hay que saber el nombre exacto de la canción. Sí. Ya, dale, nombre y artista. A ver. La presión. Dale. 3, 2, 1, vamos. Ah, no, pero... Dale. Ya. Todavía no cuento porque está empezando. Ah, ya. Ah, ya. Dale algo. Ahí va. La. La. ¿Te parece Rubén Ramos? La. Es de nuestra generación. Espera. Na, pum. La. Popocatépetl. Sí. Pero era, es que no iba la, porque es la parte, no, esa parte no iba a ser, entonces era la. Bueno, vamos, muy bien, ya voy a ir pensando en mi... 1-0, no manches. 1-0. No digas eso, ya. ¿Cómo vas a decir? Vamos, muchachos. Si buscas en redes, buscas el alaleando, es... Fantástico. Va, épico. 3, 2, 1, vamos. A ver... La. ¿Por qué me meto estos juegos? La. Te voy a enseñar, ¿no es lo mismo? El baile del perrito. El baile del perrito, ¿sí? Yo no sé por qué me emociono cuando lo adivinan. No debería. ¿Quién canta el baile del perro? El baile del perrito. ¿Quién la cantará? Yo cuando la bailé en el colegio tenía 6 años. O sea, que imposible que sepa. Yo no sé de dónde se han sacado. Ahorita Diango nos van a colocar. El baile del perro. A ver. No sé si cuenta, pero no sé quién la canta. El perrito ya contó, ya está, 2-1. Okay. Vamos, a ver. 3, 2. Ahí está, se viene. A ver. 3, 2, 1, ahí está. Si eres de los míos, va a ser fácil. Espera. Que empiece un poquito a cantar, sí, porque ya. Es como que el instrumental... Ya, a ver. Ya. La. Ah, ya. Es Backstreet Boys. Sí. Pero qué canción. Maldita sea. La coreo. ¿Everybody? ¡Sí! Es como si fuéramos equipo. Vamos todavía. Ya. Nos alegramos del otro, como si fuéramos equipo. 2-2. Al final vamos a llorar, sí, vamos uno a de los dos. 2-2. Dos a dos. Si ganas,
Listo. Ya, si contesto, es esto. Ahí está. ¡Difícil! ¿Cómo difícil? Vamos. No es una Lady Gaga. ¿Lady Gaga? No sé, algo que no pueda tararear o la lalear. K-pop. Ahí no sé nada. Espera. No. Uf, ya. Prepárate. Ahí está. Caballero. Dale. Mucho no me preocupo porque no has visto el programa, así que. Pero, respondo lo que quieras. ¿En serio? Respondo lo que quieras porque la pregunta. Dímela antes de que para que digas cuál fue una muy difícil que me digan. Pero tú. ¿Tú me vas a contar cuál fue la pregunta más incómoda, o sea, no, que te hicieron? Que me harían. Y obviamente no la voy a responder. Ya, ¿no? A ver. Pero, no, pero aquí es respondiendo. No, pero tú pregúntame. Ya. Pregúntame lo que quieras y ya después te voy a decir cuál es la que realmente me incomoda. Y si le achuntaste, ya, me mataste. Ya. ¿Cuál fue el invitado que te cayó peor? Que dijiste, ¿para qué lo invitamos a este señor o a esta señora? Ya. hay un par. Ya, son ya. Muchos. Son muchos los chinchosos del medio. A un par. No, la verdad es que todos se han portado muy bien. Ya. No, hubo un par que vinieron con cosas levitando. Ya. Uno vino que no me habló. O sea, era como que no hablaba. Ya. Y tenía tanto que contar, pero no me contaba nada, ¿no? Y hubo otro que vino levitando. O sea, vino, no, o sea, pregúntame. Ay, no sé, creo que te puse en una posición muy fea. Por eso. Creo que no damos nombres. No. Gracias. Sí, pero sí. Te cuento eso, ¿ya? Sí, sí, le sabemos de esa posición. Sí, sí, porque ¿no? Al final son tus entrevistados, es tu, ¿no?, casa. Y tiene, claro, derecho a levitar. Uno recibe bien siempre a su casa, ¿no? No está dando palos a los entrevistados. Tiene derecho a levitar. Pero sí, te pasó un par que dijiste, sí, uy, sí, qué sí, quilombo. Dos, o sea. Ya. Uno que sí lo puedo decir, porque sí la entrevista fue bastante pesadita. Ya. Que fue una entrevista muy linda, la verdad. Ya. Porque es uno de los artistas más famosos que tuvo el país. Wow. O sea, en época de los 70s y fue así brutal. Pero tal vez. ¿Músico? Sí, cantante, músico, pero que no. O sea, que no logré pescarle para que me cuentes. Imagínate cómo era grabar en los 70s. Un disco, cómo era una situación extraordinaria. Claro, qué lindo. Y yo dije, me va a contar todo. No, porque me dijo, me fui a grabar a Argentina, ¿no? No. ¡Exacto! Sí. Exacto. Me fui a grabar a Argentina. Y dije, ¿cómo es grabar en la Argentina? Bien. Bonito. No, pero cuénteme, ¿cómo eran las consolas? Así. Así. Ya, qué. Entonces, difícil. Sí, fue difícil, ¿no? Y bueno, y el otro que estuvo levitando, ¿no? Claro. Estaba a esta altura ya. Y se movió un poquito. Así. Ya, entiendo. Eso. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Está ahí? Perfecto, ya, eso, sí, ya, no, bueno, necesito más, está perfecto. ¿Sabes cuál es la más difícil que me pueden hacer? ¿Cuál? ¿A quién no quieres entrevistar? ¿A quién no? Mira que estaba por ahí cerquita. ¿Sí? Sí, pero me dio más curiosidad lo otro. No. en el corte te voy a decir quién es. Muy bien. Por favor. ¡Salud! ¡Salud! Se va al after de la entrevista, nuestra querida Carolina Colma. ¡Qué entrevista más hermosa! Muchas gracias por venir. A ti. Es a tu ti. Casa, espero que vengas otra vez para que hablemos de tantas cosas. No hemos hablado mucho de todo lo que es ATV, con tantas anécdotas y tantas cosas que hacer una familia hacia arriba, que es lo más importante. Y gracias por esa vibra, esa alegría, y se nota la frescura que tienes. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por comunicarse conmigo. De verdad, para mí ha sido un placer estar acá. Me divertí mucho. Gracias. Me he sentido muy cómoda y creo que cuando uno se siente cómoda, todo fluye. Y es más, hasta cuenta cosas que después saliendo voy a decir, ¡ay, porque conté! Mi papá me va a agarrar de las chascas. Pero gracias. La verdad que eso es lo bonito, cuando uno se siente cómoda, ¿no es cierto?, entre amigos. Muchas gracias. Surgen este tipo de conversaciones. Gracias. Carito, a gracias. Ustedes. Un placer. ¡Salud! ¡Salud! Pausa y volvemos.
Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Quina libre. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar. Sin culpas. Con nueva Coca-Quina, Coca-Quina libre. Vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas. Disfruta doble carga que te encanta. También tienes Smart. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Quina libre. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar. Sin culpas. Con nueva Coca-Quina, Coca-Quina libre. Vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre. Es nuestra. ¿Se siente cansado y su jornada recién comienza? ¿Tiene demasiados pendientes que realizar? No se preocupe porque aquí le tenemos la solución. Pruebe Tónico Inti, la cucharada de energía que usted necesita para superar el día. Tónico Inti es un jarabe vigorizante y reconstituyente. Ahora lo tiene en dos presentaciones, con cafeína y sin cafeína, en dos capacidades, 200 ml y 500 ml. Lo encuentra en todas las farmacias del país y usted ya sabe que este es un producto garantizado y que viene de la mano de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. El escenario del artista Cude tiene que dar la bienvenida de Santa Cruz al dúo Dreams. Apoyando al talento boliviano. El dúo Dreams está conformada por dos jóvenes hermanas que les apasiona la música desde niñas. Luz en la voz y Ayelén en la guitarra. Quisieran algún día poder ser escuchadas y que la gente se sienta identificada con la música que hacen. JP, jurado invitado, clasificó a Dreams a la segunda fase del Artista QD. Que no hay nadie que se compare. Si pudiera encontrarte, todo lo que te dañe le costa. Si pudieras sacarte de
octubre es un mes fenomenal porque le damos la bienvenida a los televisores de la marca Skyworth. Lidera el futuro con la mejor tecnología. Todos los televisores de la marca Skyworth trabajan con el sistema operativo Android 9. Este sistema te permitirá disfrutar de la experiencia de un centro de entretenimiento integral, donde podrás realizar videoconferencias, ver series y películas y también jugar tus videojuegos favoritos. Es tan sencillo ingresar a plataformas como Netflix, por ejemplo, con un solo clic. Los televisores Skyworth vienen en distintos tamaños y, por ejemplo, en esta presentación OLED. Esta belleza permitirá que tú y toda tu familia no pierdan ni un solo detalle de sus series y películas. Además, este mes también les traeremos y les presentaremos la línea blanca de Skyworth, donde, por ejemplo, podrán utilizar lavadoras con un motor que tiene 10 años de garantía. Ya sabes, Skyworth lidera el futuro, más allá de lo inimaginable. Señores, muy buenas noches. Estamos en el After junto a Carito Córdoba. Carito, hemos amado tenerte en la entrevista. Gracias. Yo sé que a todos tus fans también, seguramente te están conociendo más. Gracias por permitirnos invitarte, por estar aquí presente. Y ahora te voy a hacer preguntas rápidas para ver si podemos ahondar un poquito más. Perfecto, estoy lista. Vamos con todo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Miedo a qué? A nada. A nada. A ver, empezamos con el cronómetro. Ahí estamos. Vamos. ¿Cuál fue el evento de tu vida que te ha hecho más fuerte? Mi divorcio. Tu divorcio. ¿Qué cosa te hace sentir débil? Mis hijos. Y al mismo tiempo superheroína, ¿eh? Dos extremos. Sí, los dos, ¿no? Uh-huh. Bellísimos. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? Físico y espiritual. Soy muy empática. Muy empática, eso destaco. Y físico, la mirada. Carolina está así como imagen principal de páginas como las más bellas de Bolivia. Gracias. Y cosas así. Realmente muy linda, mi querida. ¿Cuál es tu lugar favorito cuando quieres escapar? O sea, en este tiempo de pandemia no, pero antes, digamos. Me gusta mucho caminar, no importa, puede ser la ciudad más ruidosa o el lugar más vacío, pero caminar es mi lugar de escapatoria, con música. ¡Ay, qué bien! ¿Quién es la persona que más ha influenciado en tu vida? Mi mamá. ¿Por qué? Por los consejos, porque siempre ha estado conmigo en situaciones buenas, malas, acompañándome. Me he equivocado muchas veces y ella siempre ha estado ahí, nunca se ha desmoronado, así que ella es mi pilar. ¿El consejo más profundo que te haya dado tu mami? Que nunca deje de ser lo que soy, que siga adelante a pesar de los problemas, las situaciones. Siempre para adelante. Un besito para tu mami. ¿Qué cambiarías de ti misma? Físico y espiritual. Ah, todo, ¿no? Un aumentadito por aquí. Rebajar un poco de esto. Soy muy caprichosa. Soy muy caprichosa y eso ya se ha vuelto un defecto, ¿no? Que sí, eso cambiaría. Físico, no sé, siempre estamos disconformes las mujeres, sí, con todo. Entonces, como te digo, un ajuste por aquí, por allá. Soy pro cirugías. Bien. Mientras te sientas bien, lo que sea. Sí, yo también soy pro cirugías. ¿Cuál es tu década favorita? Los 90. Oh, ¿te sabías así alguna coreografía? Pero claro, ¿cómo era? Faye es... ¿cómo es? La de Faye. Eres azúcar amargo, explota ya corazón. Soy muy, sí, noventera, pero de las caritas felices, happy face, de las pañoletas amarradas en la mano, las gargantillas, pantalones en campana. Super cadera. Super cadera. Esa es mi generación, me encantan los 90. Ay, qué bonito. Si te quedara un día de vida, ¿qué es lo primero que harías? Acurrucarme con mis hijos. Y charlar mucho, reír mucho, mimarlos mucho. Bebé. ¿Cuál es la persona de tu familia que sientes más cercana y por qué? Más cercana, bueno, mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí. Siempre está ahí, es la más cercana para mí. Mi querida, esos fueron los 3 minutos de preguntas. Gracias. Muchas gracias por venir. Es muy lindo tenerte aquí. Un mensaje final para todos nuestros seguidores y los tuyos también. Bueno, a ver, un mensaje que
Sabemos que estamos en una época difícil, muy difícil, pero no hay que dejarnos, ¿no es cierto? Si toca reinventarnos, nos reinventemos, pero sigamos adelante con la bendición de Dios, con el amor de nuestras familias, con el apoyo de todos nosotros unos con otros. Para eso estamos, para ponernos el hombro cuando así se necesite. Tenemos que ser muy empáticos, muy solidarios, luchar por nuestros sueños, no importa que sean difíciles, no importa que haya tormentas en el camino, tenemos que seguir y ser felices. Ese tiene que ser nuestro objetivo de vida. Les mando un beso y gracias por acompañarme siempre. Gracias por la invitación. No podríamos despedir el sector con mejores palabras. Carito Córdoba con nosotros en el After. ¡Chao! Grandes emociones, grandes momentos vivimos en este escenario esta noche en el CUDE Show. Con ustedes de Santa Cruz, Aniovan. Apoyando al talento boliviano. El grupo Aniovan ya tiene casi un año de trayectoria musical, formado por Ángel Guzmán, fundador de la agrupación, que desde adolescente nació su deseo de cantar y tocar la guitarra. Michael Medinaceli es el nuevo baterista de la banda. Desde los 10 años despertó el deseo de tocar la batería y a los 13 años empezó con el sueño tocando en la iglesia. JP, jurado invitado, clasificó al dúo Aniovan a la segunda fase del Artista QDE. Apoyando al talento boliviano. Apoyando al talento boliviano. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil. Y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína. Ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Porque tú lo pediste. Ahora tu Coca-Quina de siempre también llega sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Libre de azúcar, libre de calorías. Con el mismo sabor de siempre. Coca-Quina libre. Nueva Coca-Quina libre. Es nuestra. Sin calorías y sin azúcar, sin culpas. Con nueva Coca-Quina, Coca-Quina libre. Vívela, pruébala. ¿Ya te dije que no tiene azúcar ni calorías? Búscala, disfrútala. Todo el sabor de nuestra Coca-Quina, ahora también sin azúcar. Nueva Coca-Quina libre. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. Coca-Quina libre. Es nuestra. Es una experiencia beneficiosa. Prepago en Viva, así que es otra cosa. Tu chip 10 bolivianos de megas te llenamos. Navega con bolsas ilimitadas.
doble carga que te encanta. También tienes Smart. Recibe 4100 megas al activar tu nueva línea Viva y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la AT&T. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y es que estamos viviendo una experiencia beneficiosa de la mano de Viva. Porque ahora cuando activas tu línea prepago Viva con solo 10 bolivianos, tienes este súper, súper regalo. 4100 megas para que tú los uses como quieras, cuando quieras. Solo por tener tu línea prepago Viva a solo 10 bolivianos. Ya lo sabes, con Viva descubre más beneficios. El último artista que se presenta esta noche en este escenario es de la ciudad de Potosí. Con ustedes, Xanda Royano. Apoyando al talento boliviano. Xanda Royano nació en 1995 en el departamento de Potosí. Es la primera de cuatro hermanas. Deseaba bastante aprender a interpretar el instrumento del violín y después de unos años se hizo realidad. Le obsequiaron su primer violín en el último año de colegio y poco a poco fue aprendiendo de forma autodidacta. Actualmente inicia en el mundo de las redes sociales, subiendo covers en violín, especialmente de música nacional y de anime. Xanda Royano clasificó a la segunda fase del Artista QD por el apoyo de la gente en zona de repechaje, consiguiendo 566 reacciones. Artista QD apoyando al talento boliviano. Ustedes ya conocieron a los 6 participantes que esta semana necesitan de su apoyo hasta el día miércoles a las 6 de la tarde mediante su reacción en el Facebook del QD Show. Y de esta manera cerramos el Artista QD en el QD Show. Bye. ¡Adiós! No hay tiempo para más. Síganos en las redes, QD Show, Facebook, Bolivia Joven, YouTube, TikTok, Instagram, absolutamente todo. Todo aparece aquí. Nos vemos el próximo sábado. Exactamente, si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque no te olvides votar por tu artista preferido en el Artista QD. Hasta la siguiente. ¡Bye! Se vienen las QD Críticas. Chao. Buenas vibras, bienvenidos a las QD Críticas. La anterior semana tuvimos el especial de Realidad Perdida, el especial de Noche de Brujas de los Simpsons. Y también ahora estuvimos con Carolina Córdoba. Tenemos mucho material. Exploramos un poco su TikTok e hicimos un TikTok que realizó Carolina, pero al estilo del QD Show. En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba. Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Macumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo. Cuando extiende los brazos parece que va a cogerte. Y siempre te preguntas si esta vez... Y ahora es momento de presentarles la galería de fotos exclusiva del QD Show del detrás de cámaras. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn.
También notamos que Alan tuvo un ligero chascarrillo, se le vino una ocurrencia, pero no lo comprendieron. Por eso, sí, creo que tenemos, ¡vamos! ¡Tenemos, vamos! ¡Tenemos, vamos! Ok, pues, ¿larga o corta? Ok. Entonces, chao. Y luego de las buenas vibras, se filtra ese... ¡Ay, ay, ay! ¡El Q de Show! ¡Vamos! ¡Ay, ay! Sí. Listo. Ay. Ay. Dalo. Ay. A veces para las presentaciones tenemos que hablar, hablar y hablar, pero se te van las palabras. Ustedes tienen para reaccionar a los videos de los artistas que hemos presentado esta noche en el Artista QD. Es que no sé qué más decir. Ya, empecemos otra vez. De la misma forma también hay algunos desperfectos en el micrófono. Porque hoy estamos celebrando junto con RTP y toda la comunidad de la vida y... ¿Quién? Y ese maquillaje halloweenesco sí se pudo ver. Alguien tenía que ponerle diversión al programa. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ah? Alan fue muy sincero al confesarnos el por qué se deja la barba, provocando un ataque masivo de risa. ¿Tienes seguro? ¿En serio? Sí. ¿Seguro? O sea, ¿te terminan? ¿Sí? No, no, si no, tienes seguro para proteger algunas cosas del rostro. Ajá. ¿Qué? ¿Cicatrices? ¿Qué? No, la nariz caída. ¡Ay, Alancito! ¡No! Oye, ¿y tú de qué te has disfrazado, Fred? Dígame. Tenemos materia para el Fabio, le damos al odio santo. El violín más pequeño del mundo. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Nunca pensé que me iba a... Y esas fueron las QD críticas de esta semana. No dudes seguirnos en el TikTok. Estamos como QD Show TV. Actualizamos contenido cada semana. Y en el Instagram también las fotografías exclusivas detrás de cámaras. Mi nombre es Sabio Espejo. Buenas vibras.